¿Por qué Andrea se puso así? Me parece una niña buena, bonita, que te trata bien y ni cuenta te das, hijo. ¿Andrea? ¿Quién es Andrea? Andrea P, la flaquita esa, con cara media monse, pero que tiene tremendo. Yo creo que se ha puesto, ¿eh? Ah, se ha puesto, la que viene por joder a cada rato. Esa misma. ¡Tu amigo! ¿Cómo puede ser tu amigo? ¡Ay, entiendo! La Miss Andrea y ustedes son novios. Andrea no es una chica fea y tú estás soltero. Porque se demoró buscando un vestidito y yendo a la peluquería para que tú la vieras bonita. ¿Entonces era verdad? No me digas nada, no desesperes, porque siempre estoy pensando en ti. Fui yo quien lo acusó. Juan, por culpa de Regina. No puedo creer que no tengan cable. ¿Cómo pueden vivir así? Si los canales nacionales son malísimos. Bueno, hay uno que otro programa que se salvan, como ese de las 8, por ejemplo. Pero nada. No lo puedo creer. No lo puedo creer, no puedo creerlo. ¿Qué pasa, Joel? Me acaba de pasar algo muy extraño. ¿Viste un ovni? No, mi mejor amiga se enamoró de mí. ¿Qué? Sí, mi causa, mi yunta, me lloró de mi chochera, se templó de mí. ¿No sabes lo raro que se siente, compadre? Claro que lo sé. ¿Recuerdas que Grace también se enamoró de mí y me besó? Ah, ¿verdad, no? Sí, bueno, pero eso fue algo pasajero, se confundió. Ahora ella está enamoradísima de Gianfranco. Ah, sí, está templado. Está bien guapo. Se muere por él. Bueno, cuéntame, ¿qué pasó? Estábamos en un restaurante, justamente con Yanguapo. Pero antes que todo, el pago la cuenta. Me imagino. Sí. Después que estamos con uno de los muchísimos portales y eso. Y cuando regresé de pedirle el número a la flaca, Andrea me miró mal. Me dijo que era un idiota y se arrancó. ¿Y qué tal estaba la flaca que te dio su teléfono? Ah, no, si estaba recontra de que chichichi, era una jirafota grandota, estaba buena, era un fierrazo de mujer. Recuerda, pero eso no es lo más importante. Lo importante es que he perdido a mi mejor amiga. ¿Por qué? Porque claro, pues cuando un amigo se fija en una amiga, ahí vienen los problemas, pues se pierde la amistad. Yo no voy a poder decirle que me gusta una chica porque si no se va a sentir mal. A menos que pase algo entre ustedes. Ya te dije que entre ella y yo no pasa nada. Sí, porque pensabas que Andrea no quería nada contigo, pero ahora la figura cambia, Joel. Recuerda, ¿por qué me confunde? No seas cruel, compadre. No, soy cruel. ¿Qué pierdes intentándolo? Además, tú me has dicho que Andrea te parece una chica espectacular, lo máximo. Mira, Joel. A mí me parecería bravazo estar con mi mejor amiga. ¿Lo dices en serio, Nicolás? Por supuesto. Y mire, tú ya piensas que... ¡Nicolás! Yo no pienso estar con Andrea. ¿Ya? Ella solamente es mi amiga, nada más. Oye, ¿verdad? ¿Y tú qué haces acá? Ya